Hola amigos, buenas noches, buenos días, donde se encuentren. Aquí le habla su amiga Maggie Cosmo de nuevo con un videito muy interesante acerca de algo que está pasando ahorita con el príncipe Harry y Meghan Markle. Ellos han sacado una serie, ¿verdad? Donde según ellos están diciendo que la de realeza discriminó a Meghan Markle por su color de piel. Y bueno, yo no he visto esa serie. Yo sé que ellos están contando muchas cosas que pasan dentro o que le pasaron a ella, específicamente a Meghan Markle, que le pasó dentro de la monarquía en el poco tiempo que ella vivió por ahí en la monarquía. Bueno, déjeme decirle que Meghan Markle, la monarquía, la gente se le dice sangre azul, pero no es porque tenga la sangre azul, ¿verdad? No existe ningún racismo, para decirle aquí. En los racismos, esa palabra es individual de cada persona. Mucha gente la ha puesto de moda estos últimos años, por ahí 10, 15 años la han puesto de moda, por lo que la globalización ha puesto de moda muchas palabritas que siempre han estado en el diccionario y estaban dormidas. Y alguien empezó con esto del racismo. Déjeme decirle que el racismo se lleva dentro de cada persona y hay diferentes maneras de ser despectivo y racista con una persona. A veces muchas personas con una sonrisa no quiere decir que le caes bien. Te dan una sonrisa, pero tú no sabes lo que está empezando por dentro de ti. Seas del color que seas, seas baja, seas alta, seas morena, seas oscura, seas blanquita, seas ojos azules, ojos verdes, seas fea, seas bonita, lo que sea. Eso es algo que se lleva y se nace, señores. Eso es como la parte de los egos de las personas. Yo le voy a decir aquí una cosa. Yo le voy a hablar de esta señora Meghan Markle y cuál es el futuro de ellos. Ya todos sabemos que ellos están fuera de la realeza, pero ahora con esto que ha explotado a nivel mundial, de ella estar dejando saber cosas que no sabemos si es verdad o es mentira, vamos a ver aquí. Mira, ella es mayor que este Harry. Ella, vamos a ver qué va a pasar con esos dos conjuntamente, qué va a pasar con ellos y con el papá, que ahora va a hacerse rey, ya es rey, pero va a haber una conmemoración, una celebración el año que viene para la coronación de el rey, que es el padre de él. Vamos a ver qué pasa ahorita, cuál es el futuro que le espera a esta relación de Meghan Markle, que es una plebeya, se le dice plebeya, esa es otra palabra que por ahí usan, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo por bromear y cosas así, ¿verdad? Pero en realidad esa es la palabra correcta. Ella es plebeya. Ella no nació en un ambiente de cuna de oro. Y así haya nacido en cuna de oro, hasta la reina esa Leticia de por allá de España también es otra plebeya. Y eso que ella es española, de España, Y de una clase social más o menos media alta, tampoco es para ella haberse casado. Es aceptada, porque tiene que ser aceptada, porque imagínense, el rey, él es el rey, el ahora mismo, y bueno, cuando se casó era príncipe, el de allá de España, pero eso es otro cuento, eso es otra cosa, pero que ella también es considerada plebeya, señores, ella es considerada plebeya, pero de eso no voy a hablar, de los reyes de España, voy a hablar de Meghan Markle. ¿Qué va a pasar con el futuro de sus hijos, de ellos, de la relación a través de estas cartas? Yo quiero saber, Meghan Markle es un signo Leo, ella es mayor que Harry. Vamos a ver si ella, qué es lo que ella esconde, qué es lo que esta muchacha en realidad ella busca, cuál es su agenda, como decimos, cuál es la agenda de ella. La agenda quiere decir, está enamorada de él, porque nada más porque le tuvo esos niños, dos niños, no quiere decir que una mujer
pueda estar enamorada porque le tuvo dos niños o tres o cuatro o uno a un hombre. Una mujer también puede estar muy enamorada y no puede dar, y también puede ser que no dé a luz, no dé niño. Pero vamos a ver quién está más enamorado de qué pasa en esta relación. Vamos a ver cuál es el misterio aquí. Eso es lo que yo quiero aquí ver a través de mis cartas. Empiezo con ella, Meghan Markle, es signo Leo, nació un 8. Agosto 4, perdón, agosto 4, 8-4 de 1900. Ay, Dios mío. Tiene 41 años ella. Tiene 41 años. Lo que pasa, déjame ver que no tengo la fecha de ella. Ella tiene 41 años, nace en los 1980 y pico. En los 80. Ella es mayor, el otro nació 15 de septiembre de 1984. Ella creo que fue en 1982. A ver, sí, en 1982 y el otro en el 84. Se llevan 2 años o tres de diferencia. Exactamente, no les voy a decir el año de ella porque sé que tiene 41 años y es Leo. Él es Virgo, o sea, no Virgo, pero vamos a ver qué le sale a ellos. Bueno, primero principal, yo les voy a decir que ella. Para la realeza, ella tenía muchas oportunidades de ser una mujer muy popular en el mundo, muy querida, pero ahora, y era querida allá en el Reino Unido, en el Reino Unido, era muy querida porque era algo como que se veía la diferencia, como de un príncipe rebelde que se casa con una muchacha, como decir, como la Cenicienta, vamos a decirlo así. Y por esta nueva generación que hay, que no sabe ni papa de historia ni de nada, bueno, ellos no le importa, sino que ellas ven como una mujer exótica, trigueña, americana, actriz. Y aquí les digo, aquí. Actriz, muy buena actriz, pero no tanto en la televisión, sino en la parte de la realidad. Es muy buena actriz. O sea, que le voy a decir aquí, la mujer es muy, pero muy mentirosa. Pero una mentirosa, como decirlo, una mitómana profesional. Pero aquí dice que, mire, aquí ella todo su mundo se le ha venido abajo. Con esto que ella hizo, esta serie de Netflix, ella y el príncipe, pero la cabeza de todo fue ella, la que inventó todo fue ella, se le cae. Si ya no, si ya se le había caído la coronita esa que le habían puesto de princesita, que no llegó a ser nada de princesita, mira. Aquí me dice, se le acaba todo. Esta carta es de la muerte. Aquí me sale un funeral. O sea, pero no quiere decir nada más muerte que porque ella va a tener un accidente o porque se va a morir. No, muerte en todo el sentido que ya, de todo el sentido de eso, de que la gente la admiraba y quería ser como ella, las niñas y todo. Eso ya murió. De una vez que ella salió del reinado, de la monarquía, hablando tanta porquería que ya se ha descubierto que todo ha sido mentira, hablando mal hasta de gente que no dice ni siquiera el nombre y apellido, sino hablando mal en general acerca de la monarquía, de toda esa institución, porque esa es una institución, hasta los que la querían, ya los poquitos que no saben ni siquiera ni de historia, ni de nada, ni de por qué, ni por cuándo, ya la han abandonado. Mira, aquí me dice el barco, la han abandonado. Vamos a ver qué le espera a esta gente. Mira, aquí me dice a mí, mira la carta. Mira, aquí me dice la carta de las rosas. Todo esto de las flores, de las rosas, de los regalos. Esa mujer es muy ambiciosa, es un signo Leo, una mujer ambiciosa, demasiado, demasiado materialista. Parece una mujer sencilla, pero es una mujer calculadora.
calculadora. Ella sí, ella todo esto de conocer al príncipe Harry antes de ellos conocerse, ella todo esto lo estaba planeando, señores, porque ella se movía como pececito en el agua, en el ambiente de la crema de la élite de Hollywood. A pesar que ella nunca hizo un protagonista especial en una gran movie, en una gran película, pero ella se movía, inclusive ella estuvo casada con un productor de cine, porque esta es la segunda vez que ella se casa, que eso vendría siendo también un, como dice, una mancha también para este muchacho Harry. Aquí me dice también, vamos a ver qué más sale acerca de esta relación. Aquí me dice que ella, la verdad que ella lo que le gusta es la opulencia y sentirse como decir famosa, que todo el mundo hable de ella, que todo el mundo tener toda la atención, llamar toda la atención como de lugar del público en general y sobre todo del público americano, del público americano, del público hispano y del público de color, usted sabe, pero ella es una persona que ella es mezclada, su papá es blanco, su mamá morena, trigueña, oscura. Ella ha usado esto como un arma letal para meterse con hombres, porque ella se siente, ella es como narcisista, ella se siente como muy querida y hay alguien por aquí me sale, mira. Uy, aquí me sale algo muy delicado. A mí me sale que esta cosa de la monarquía también es como una conspiración. Aquí me dice, esta mujer fue pagada, señores. Esta mujer fue pagada para destruirle la vida. No solamente al marido de ella, a Harry, porque eso sería de lo de menos. Es porque ella tenía la agenda, era de destruirle la vida directamente a toda la monarquía. En general, en general. Fíjese usted que ella no pudo hablar mucho, aquí me sale, mira, no pudo hablar mucho de la reina Isabel, ya que la reina Isabel, pero dijo algo muy desagradable en Netflix, en la serie, donde causó mucha conmoción. Ustedes verán la serie y ya sabrán qué será lo que ella dijo, muchas cosas. Pero gracias a Dios, bueno, que la señora está muerta, pero aún muerta. Mire, aquí me dice algo de que se va a descubrir algo un secreto. Y aquí está como una conspiración, señores. Y la conspiración es nada más porque a mí me sale aquí algo. A mí me sale aquí, sí, los ladrones. Ella es una ladrona. Es una ladrona, digo, no porque se ha robado algo, porque ella estaba antes de conocer a este hombre planeando conjuntamente con la élite de algunas personas, de la élite de unos grupos elitistas que quieren disolver la monarquía completamente. Las monarquías, no nada más esa, pero al destruir esa, destruyen todo. Y aquí hay gente muy importante, mira, gente hasta del army, de altas esferas. Esta mujer, les voy a decir aquí, ella sí, ella tuvo mucha suerte porque ella estaba saliendo con un hombre que fue el que le hizo la cita, el que como decía, el que los introdujo, los presentó a Harry y a ella, un hombre muy poderoso, pero no de la par de Harry, ¿no? De estos reyes y príncipes, pero sí se codea con esa persona. Y esta persona, nada más y nada menos, es a la par de un hombre que se suicidó, que se llama Jeffrey Epstein, más o menos así a la par, como él es canadiense, creo que es productor, creo que de movies, tiene mucho dinero, pero ese hombre, señores, ese hombre dizque que es muy amiguito de ella, pues no, ese hombre, mire, ese hombre fue el que planeó todo esto juntamente con ella para destrucción. Ellos están tratando ella de psicológicamente. Harry es un signo Virgo, lamentándolo mucho, los hombres Virgos son muy débiles. No es que está completamente enamorado, él ya está. Ya está viendo qué es lo que él estaba como endrogado, como alucinando cuando la conoció a ella.
Y mira todo lo como lo manipuló el pobre. Pero ahora se le está cayendo el 20 y a ella se le está cayendo la máscara. Y ahora él se está dando cuenta. Pero tiene hijos con ella. Pobrecitos los niños, porque aquí me sale que él se siente ya como encarcelado con ella. Mira, ella lo saca de la monarquía diciendo que ellos estaban como sometidos allá en la monarquía a la reina Isabel. Y mira qué ironía que este muchacho se está sintiendo preso en su propia casa, que en los Estados Unidos, donde vive con ella, con Meghan Markle. ¿Qué les digo yo que les depara el destino a esta mujer? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Ella siempre ha tenido un amante. Siempre ha tenido un amante. Sí, ella siempre ha tenido amante. Aquí me dice, el trabajo de ella, aparte de estar en la televisión, era como decir de dama de compañía, pero ya de hombres que tenían muchísimo dinero y hombres que usted creen que son hombres nada más, pero son hombres, pero son unos tipitos de hombres, ¿cómo les puedo explicar? De estos tipos de hombres que, como le estoy diciendo, ese hombre tiene, dice que el mejor amigo de ella la conectó con el príncipe, es amistad del príncipe, bueno, amigo, 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 pero con ese mismo hombre ella le sigue montando los cuernos. Aquí está, me sale, mira, ese, él se llama, el apellido es Marcos, pero yo no me acuerdo el nombre, señores. Este hombre es canadiense, pero él vive aquí en los Estados Unidos, bueno, vive en el mundo. Es un hombre, tiene asesor también de finanzas, tiene mucho dinero, le lleva las finanzas a mucha gente importante en el mundo de las élites, en el mundo ya de allá de las altas esferas. Y ese hombre, sí, fue ese hombre, es el maestro, el máster de todo esto, el que hizo todas estas conexiones. Porque yo aquí no estoy sino sacando las cartas, viendo el futuro de esta gente, por lo que ha sido un gran escándalo esta serie que están pasando ahorita por Netflix. Pero, ¿cuál es la raíz de todo esto? La raíz de todo esto es que ella está colaborando con esta gente que quiere que caiga en las monarquías, que caigan las monarquías. De ahí también depende. Muchas cosas políticas, muchas cosas políticas que vienen siendo como una cadena, viene siendo como lo del nuevo orden mundial. Ella está metida, se codea entre esas personas que ya sí, mira, aquí la que sabía todo, mira, la vieja, la señora, la reina Isabel. Ella mantenía su distancia con todo el mundo. Muere ella. Al morir ella deja una carta, aquí me dice, una carta, dándole instrucciones al hijo de ella, a Carlos, dándole las instrucciones de lo que debe ser en el reinado, porque ella ya estaba sospechando todas estas cosas. Y me dice, sí, mira, pensamiento, ella ya estaba, toda esa mujer era muy inteligente y sabía de todo. ¿Qué te creen que a esa Meghan Markle le dan un premio de no sé qué en estos días? Un premio de los de algo, le dieron un premio de las algo, no me acuerdo. Porque ella está metida con gente muy poderosa que está en contra, no de las élites. Grupos, todos son grupos diferentes, tienen que entender. Por eso existen muchas sociedades secretas, como los Illuminati, los masones y toda esta gente. Y los Illuminati tienen una agenda, los masones tienen otra agenda, y ella está entre esa gente. Ella está metida, señores, nada más y nada menos, con estas personas poderosas, más poderosas que usted no se imagina. Y bueno, yo aquí lo voy a dejar porque aquí yo les digo una cosa. Esta señora y este señor no pueden ir más ni acercarse a ninguna de esos castillos allá en Londres. No se puede, ellos van a tener una orden de restricción desde el rey Carlos.
donde él va a vetar al hijo y a esa mujer por siempre. Y otra cosa, aquí yo les digo, si los va a vetar, que están averiguando algo, porque mira, aquí me sale cárcel. Pero ¿por qué me sale cárcel? Mira, aquí me sale cárcel porque hay un secreto que la gente no sabe. La mamá de Mergar Márquez, la mamá, ella estuvo en la cárcel. Ella estuvo en la cárcel, señores. Y ahora es que están descubriendo todas las cosas ocultas y todo lo oscuro de esta muchacha. Mira, yo vendré aquí con otro video porque esto está, mira, aquí me sale el príncipe. El príncipe, el enemigo del número uno es la mujer, ella misma, Meghan Markle. Y le voy a decir otra cosa, y los que dicen que son sus amigos no son amigos nada, no son amigos de él, son amigos de ella, secuaces. Y les decía, aquí me sale algo de... Uy, no. Este muchacho puede en un futuro hasta quitarse la vida, señores, terminar mal. Aquí hay mucha conspiración metida. Aquí en esto sí hay conspiración, muchas cosas. Y la que está conspirando, la conspiradora número uno, que se lo digo, es esa señora Meghan Markle, esa mujer. Aquí se lo dice su amiga Maggie Cosmo, sin pelos en la lengua, después vendré. Y otra cosa, yo sé que Carlos va a estar por muy poco tiempo en este reinado. Él no va a durar por ahí más de 5 o 10 años, no. Él aquí me sale, mira, aquí me sale, mira. Él va a elegir de rey al hijo William. William va a ser el próximo rey. Él no va a durar tanto, él no va a poder estar ahí. William. Y William y Kate, a su vez, los niños, la niña esta, los niños de él van a pasar a otra jerarquía muy, muy fuerte. Pero aquí me dice, los niños estos... Hasta creo que le van a quitar los apellidos, señores. Yo, aquí me sale algo muy delicado, señores. Aquí me sale traición por parte de esta mujer, aborrecimiento por parte de la monarquía y del rey Carlos. Y ya todo va a salir. Mire, ya esto que ellos hicieron, ellos mismos se condenaron y se pusieron la cuerda en la soga en el cuello. Porque aquí les digo. Mucha gente no sabe esto. La mamá de Meghan Markle, Doria se llama ella, Doria, ella estuvo presa. Después le buscaré el año en que ella estuvo presa. Ella estuvo encarcelada, señores. Y el que la crió prácticamente a la hija, la tenía como una reina, era el papá, al cual ella se le va en contra, al padre y a la familia y a la hermana y a toda esta gente. Que es familia blanca del papá. Ahora, la familia morena nada más se le conoce a Dorian, que es la mamá de ella, que es una expresidiaria. Y eso hay gente que no lo sabe, pero eso lo sé yo. Pero aparte de esto, aquí vienen otras cosas que se van a destapar. Y mira, aquí al final no es muy bonito. No le voy a decir que este final va a ser trágico como el de la princesa Diana. No, nadie va a mandar a matar a nadie. Aquí los que se están ahorcando ellos mismos, autosuicidando, son ellos mismos, Meghan y Harry, porque ella llevó al abismo ya, él está a punto ya de caer, ya cayó en el abismo. Y como les digo, aquí les sale el amante de ella, que es él que puso todas las piezas para que todo esto pasara y el que asesora a esta mujer de lo que ella debe hacer. Ella no hace esto de irse de allá de la monarquía así por así. Ella tiene gente escondida que le está diciendo, mira, los pasos los cuales ella debe de dar. Por eso que ella hace esta movie en Netflix y le pagan creo que 100 millones de dólares. Imagínense, para ella decir mentira y desacreditar a la monarquía. Ahora por eso vienen muchas demandas y señores, el aborrecimiento total de esa monarquía, de esa jerarquía, no solamente hacia esa mujer, sino hacia Harry, hasta el apellido se lo van a quitar. Y a esos niñitos no los quieren, señores, no los quieren. Ahora, una vez que ya ellos van a mandar quitar los apellidos. Él ya no va a ser como, ay, yo no sé,
como decir como desheredado, pero no es la palabra exactamente porque hasta el apellido se lo van a quitar al pobre Harry por dejarse manipular de esta mujer que es una revista, una mujer que es supremamente, Dios mío, esa mujer sí es peligrosa de verdad, señores. Hablábamos de Donald Trump, hablábamos de Biden, hablábamos de Hillary Clinton, tanta gente que se habla en el mundo de la de lo esto y de los otros, de los Illuminati, de los artistas, de los actores, de los cantantes que están diabolizados, que son satánicos, pero esta mujer está más allá, señores. Ella está más allá, más arriba, pero más arriba con con los que son los que manejan todo, con los que manejan todo, con estas cosas. Y no, yo no hablo más aquí porque, bueno, yo no tengo nada que perder, yo estoy diciendo la verdad. Aquí los dejo, le hablo a su amiga Magic Cosmo. Después seguiré, si quieren, con este tema. Por lo momento le digo que ya ellos, Harry y esa mujer, van a terminar muy mal. Puede que haya un suicidio muy pronto. No, no le va a ser el año que viene, pero sí el muchacho va a terminar muy mal. Ella tiene amante. Ahí concluyo, ella tiene amante. Su madre fue a la cárcel cuando ella era muy pequeña. No sé por qué motivo, pero estuvo en cárcel. Y muchas cosas más, porque también se dice que ellos se casaron un día, pero parece que ellos se casaron a escondidas 3 días antes de la boda real. Y eso para las leyes de la monarquía es como violar una ley y la persona puede ir hasta presa. O sea que este muchacho Harry, si se descubre que él se casó antes que él, que de casarse, pues usted sabe, esta boda despampanante que hicieron, si se casó a escondida antes, ocurre que él mintió, hizo perjurio y puede que caiga preso o una demanda. Yo no sé, esto es muy delicado, esto es más delicado que lo del tío de él, de Andrew, que viene siendo algo, todo esto tiene que ver, señores, con estas cuestiones de también de que todo es una telaraña, todo es una telaraña, porque esta mujer vino apareciendo precisamente cuando hubo el escándalo, después que hubo el escándalo, o estando el escándalo de este hombre, Andrew, el hermano de Carlos, que usted se acuerda que él está metido en cuestiones yo les digo, de esto de molestación a jovencitas en el pasado, conjuntamente con un hombre que se suicidó aquí en los Estados Unidos, que se llamaba Jeffrey Epstein. Bueno, después yo continuaré con ustedes, espero que les haya gustado este video y después seguiré con otro más. Lo quiero mucho. Bendiciones. Le habla su amiga Magic Cosmo.